Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que será la clase número 53 de herética penal, de la etiqueta de jarabo al etiquetamiento social. Deseando que se encuentren muy bien, me da mucho gusto poderlos saludar, saber que siguen por ahí. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, viernes 29 de mayo del año de la pandemia de 2020. Bueno, pues hay varios temas que tratar, así que vamos a comenzar. Veamos hasta dónde podemos alcanzar el día de hoy, de lo que les tengo por ahí en deuda. Les he compartido algunas informaciones que desde luego espero les estén siendo de utilidad, pero también les quiero comentar que si alguna o alguno de ustedes necesita alguna información adicional con relación a los temas que estamos tratando, con mucho gusto pueden colocar ahí en los posts, me pueden mandar un mensaje o poner un comentario solicitando alguna ampliación de los datos o mayor referencia bibliográfica. Y con muchísimo gusto, pues, lo hacemos. También leer sus comentarios, todo eso es muy bueno. Bien, pues vamos a comenzar. Hay un dato, bueno, no un dato, hay un tema que omití compartirles, porque pues a veces me voy de largo, me emociono, y esto es nada más regresar unos cuantos añitos a la década de los 50, finales de la década de los 50. Quiero que me acompañen a España, ese país tan hermoso, tan lleno de cultura, de tradiciones, como son todos los países del mundo. De verdad, no creo que haya un país que no sea rico en cultura, en historia, en arte, en sus gentes, en fin, bueno, como el nuestro ninguno, desde luego, eso está fuera de discusión. Pero vamos a la España de los finales de los 50 y quiero invitarlos a conocer esta historia. 19 de julio de 1958, cuando España está terminando de festejar el glorioso alzamiento nacional, la fiesta de exaltación del trabajo, sí está con un problema político, sí, desde luego, del cual nos ocuparemos en su oportunidad. Vean la narrativa, las calles vacías, el calor asfixiante, un joven bien plantado e impecablemente vestido aprovecha la tranquilidad de la mañana para hojear el ABC en una cafetería de Madrid. Ustedes saben que el diario ABC es uno de los más antiguos, rotativos y medios de comunicación de España, junto con El Mundo, junto con El País. Las páginas de deportes hablan de ciertos eventos, se está leyendo ahí cuestiones de lo que está sucediendo en España, las necrofilias o las necrológicas, los obituarios, que nosotros lo conocemos como tales, ¿no? Está desayunando el silencioso lector, que se echa al coleto una copa de coñac y pide otra, no es consciente de que está a punto de provocar la saturación de esas mismas páginas cargadas de necrológicas que ahora contempla. Aún no sabe que dentro de muy poco se convertirá en el personaje encargado de enfangar de sangre la posguerra. Ignora que la mano que cierra con un movimiento seco el periódico es la misma que unas horas después empuñará la pistola y el cuchillo con que se cometerá uno de los crímenes múltiples más brutales de la historia negra española. No puedo imaginar que ese cuádruple asesinato que está a punto de cometer será resuelto por la policía en una de las más rápidas investigaciones jamás realizadas. Bueno, también hay que decir que
era muy obvio, pero no les quitamos el mérito, pero ustedes van a decidir, porque a veces echan muchas flores, ¿me explico? Bueno, el tempranero bebedor del que estamos hablando se llama o se llamó José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Esta cuestión de poner nombres kilométricos, ¿se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, el caso de Santa Ana, el caso de Agustín Lara? José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Ya me imagino cuando pasan lista en la primaria, ¿no? A ver, niño, tal. Y, bueno, nació en Madrid hace 35 años con relación al 58 y lleva los últimos 8 años de su vida entregado al alcohol, las drogas y las mujeres. Sus amigos dicen que sabe vivir y divertirse como nadie, que es un tipo viril capaz de cautivar a señoras y señoritas. Poco le importa la condición de las mismas. Basándose en su simpatía y en su carácter cosmopolita, fue educado en buenos colegios de Estados Unidos. Aseguran que es un seductor dotado de una gran planta, una enorme labia y un descomunal miembro. Sus enemigos dicen que solo es un crápula, un despilfarrador, un vago y un enfermo sexual. Seguramente todos tienen razón. Jarabo es eso y mucho más. Jarabo llegaba a caminar por la Gran Vía con un mono tití. ¿Saben lo que es? ¿Conocen un mono tití? Como un mono araña. ¿Sí? Sí, lo traía aquí como mascota, para que nos demos una imagen de la personalidad de este sujeto. Es un señorito en tiempos de crisis, un dandy que disfruta de un tren de vida muy por encima de sus posibilidades. No tiene trabajo, pero se acostumbra a vivir como un rey con el dinero que su madre le está mandando desde Puerto Rico. Él vive solo en Madrid. Poco a poco van aumentando sus ya cuantiosos gastos y con los giros mensuales de mamá apenas logra sobrevivir 15 días. José María se ve obligado a hipotecar el chalet familiar de la calle madrileña donde vivía, se marcha a vivir una pensión y ahí en un cuartucho, ahí es donde cada mañana queda dormido, abatido por la parranda, la juerga que se corre una noche antes, bueno, todos los días. Él considera que ha gastado en los dos últimos años más de 15 millones de pesetas. Y lo que el narrador nos comparte es de que hagamos un cálculo. Si un Seat 600 costaba 66 mil pesetas y él ha dilapidado 2 millones de pesetas, bueno, pues ya podemos darnos una idea, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. Bueno. Ese día que está leyendo el periódico, que se aventó ya sus dos copas de coñac en la mañana, sintió que el peso de los bolsillos de sus pantalones estaba mal repartido. La cartera vacía no ofrecía ninguna consistencia. El forro del lado contrario estaba a punto de ceder ante un objeto que parecía de plomo, una pistola Browning FN de calibre 7.65 de fabricación belga. En ese instante recuerda que tiene muchos problemas. Imagínense de mañana con coñac, con un arma y acordarse de las broncas. Su romance con una mujer inglesa casada llamada Marilyn Martin Jones había complicado la vida de ambos. Ella había colocado su matrimonio en el disparadero. Él había gastado una fortuna en hoteles, cenas, regalos y asfixiado por la falta de dinero, Jarabo le pidió a su amante un anillo de brillantes para poderlo empeñar. Y sí, ella se lo dio. Y con lo que tuvo del empeño, pues se lo quemaron. Ahora, su amante le estaba reclamando el anillo porque ese anillo se lo había regalado su marido. Imagínense, el marido le regala el anillo para que ella se lo dé a su amante, para que le empeñe y la lleve a...
pues a disfrutar la vida, ¿no? Desde Inglaterra, su amante le envía una carta recordándole que le devuelva el anillo y adjunta una autorización de su parte para que la pueda desempeñar. Y aparte, pues aprovecha a mandarle una cartita ahí con ciertos detallitos, ¿no? Para colmo de males, los familiares de Jarabo amenazaban con regresar de Puerto Rico y levantar la tapa de la alcantarilla de los gastos que estaba teniendo. Jarabo se había acercado con la carta en la mano a la tienda de empeños Husfer, y como no tenía las 4,000 pesetas para recuperar la joya, que valía mucho más, enseñó la carta y cometió el fallo de dejarla junto al anillo. Entonces tenía que recuperar ambas cosas. Tenía que recuperar la carta y tenía que recuperar el anillo. Y ese día se resolvió a lograr su cometido. Son algo más de las 9 de la noche cuando se encamina con paso firme hacia el número 57 de la calle de Lope de Rueda. No es la dirección de la tienda donde tiene empeñada la sortija y la carta. Es la vivienda de uno de los dueños de ese negocio, un tal Emilio Fernández Díez, el dueño de la casa de empeño. Jarabo cree que la sortija y la carta pueden estar en el domicilio del dueño del Monte Pío. Toca el timbre con la uña para no dejar huellas. La criada, Paulina, abre la puerta y le dice a Jarabo que no se encuentra el señor, pero le dice que yo soy amigo del señor. Y en un descuido la agarra por el cuello, la golpea con una plancha que encuentra en la mesa cercana, forcejean. Jarabo toma un cuchillo de la cocina y rájale. Le parte el corazón. La sangre irrumpe por primera vez en su vida, pero no parece impresionarle demasiado. Arrastra el cuerpo inerte a una habitación junto a la cocina y se dispone a esperar a el dueño, a quien considera el verdadero culpable de todos sus males. Unos minutos después de las 10 de la noche, cuando el dueño de la casa abre la puerta y llama a la criada, como no le contesta a nadie, una necesidad urgente al dueño de ir al baño, pues se va hacia el baño, pasa por delante donde estaba Jarabo, quien lo toma por la espalda y le da un disparo en la nuca. Al dueño de la casa no le dio tiempo de saber quién le apuntó, quién le disparó, nada. Y quedó ahí tendido. No se había recuperado de los dos crímenes que había cometido Jarabo cuando en eso escucha que se abre la puerta. Alguien más venía. No ha tenido tiempo de buscar ni la sortija ni la carta. Y ya mató a dos personas. Está muy nervioso. Amparo Alonso, la esposa de Emilio Fernández, acaba de entrar, entra al salón y Jarabo le dice: buenas noches, soy inspector de Hacienda y estoy investigando a su marido. Él y la criada están detenidos. Mis compañeros se los han llevado a la comisaría. Sí, acaba de entrar. Está entrando atrás del marido. Ella trata de huir, grita, ese grito se clava en la espina dorsal de Jarabo, la golpea, la arrastra hasta una habitación, la lleva hasta el borde de la cama, la encañona en la nuca y dispara el gatillo. 3 muertos. Dice, ay, la mujer estaba embarazada. Y dice Jarabo a la policía, bueno, alaya yacta est, la famosa frase de Julio César, ¿no? La suerte estaba echada. Y bueno, pues ahí tenemos el tártaro luctuoso. Cuando logra relajarse, imagínense relajarse después de haberse enfilado a 3 personas de un tirón, se sienta en un sillón y bebe anís, se puso a echar su trago de anisito, a lo mejor anís cadenas. Y para confundir a la policía, saca varias copas de un armario, como si hubiera habido una reunión, les pone hasta carmín, lápiz labial, guarda los casquillos, los tira, perdón, en el excusado, limpia huellas y sigue echando sus tragos, y como dice ya, todo está en orden, se fue a dormir a una de las recámaras todavía.
Durmiendo, dice la narrativa, un sueño incomprensiblemente plácido y profundo. Nada de remordimiento. Él durmió como un bebé. A las 9 de la mañana, imagínate, abandona el improvisado panteón sin haber encontrado ni el anillo ni la carta. Para solucionar el problema, se dirige a otro lugar con el copropietario de la casa de empeños. Pero antes de eso, pues echa unos traguitos, va al cine, come en un restaurante chino, su chop suey, y luego se pasa a echar una siestita, como corresponde. Porque se cansó, yo creo que de la masacre, entonces el domingo se lo toma libre, duerme, y después ya, ya estoy recuperado, ya estoy listo a seguirle. Ya desayuno su copita de brandy, la brownie está cargada y en su bolsillo, todo en orden. En la mañana del lunes 21 de julio, Félix López Robledo siente como alguien que le estaba esperando en el portal de su tienda le sujeta por la espalda con una torpe llave de lucha. El último que siente, Jarabo dispara dos tiros en la nuca del prestamista. Registra sus bolsillos, el local, y sale a la calle con las manos vacías, ensangrentadas. Ha matado a 4 personas para nada. Más coñac, algunas drogas, cocaína, morfina y demasiados errores. Es el cuerpo desafortunado de la víctima. Aturdido por la matanza, ¿qué creen que hace Jarago? Pues como está manchado de sangre sus trajes, y él es un hombre que siempre viste de etiqueta, pues se quita el traje y va a dejarlo a una tintorería para que lo laven. Sí, el traje ensangrentado lo va a llevar a la tintorería. Ahí está, ahí le encargo, no saque las manchitas y todo. Ahí se va de copas. Y empieza a gastar dinero como si el mundo se fuera a acabar esa misma noche, lo que despierta las sospechas de la gente que lo conoce. Y después va a recoger la tintorería. Va a la tintorería a recogerle el traje. Pues cuando lo va a recoger, le echan el guante. ¿Por qué? Porque quien recibe el traje y ve la cantidad de sangre, lo reporta a la policía y dice, oiga, me han venido a dejar un traje, pero tiene mucha sangre. La policía va, revisa, ¿y quién es el que le vino a dejar? Esta persona. Ay, quedó a llegar, sí, aquí lo esperamos. Y pum. Lo trae, va con el arma homicida, se lo llevan ante la comandancia y dicen, no, yo no he visto a esas personas, yo no tengo nada que ver en ello, ¿eh? Y cuando le muestran, porque esto es importantísimo, en el ámbito de la investigación criminalística, aún siendo psicópatas, porque esto lo vamos a ver cuando platiquemos otros casos terribles en la década de los 70s, 80s. Cuando el agresor se ve nuevamente frente a su víctima, dependiendo del tipo de personalidad de quien realizó los hechos, o va a reclamar que no se le está dando el mérito de lo que hizo, o va a reclamar que los cuerpos no estaban como él los dejó, o va a reclamar que movieron su firma, o va a voltear sin soportar la mirada. Bueno, sin soportar la visión en la imagen. Entonces, esta es una habilidad que se hace en las entrevistas de las personas. Pa, 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 con foto. ¿Y qué le sucedió a Jarabo? Se derrumbó cuando vio los cuerpos. Y dijo, bueno, lo hice por amor, para recuperar la joya de la única mujer a la que he logrado querer. ¿Hay crímenes por amor? Entonces, aquí tienen ustedes este periódico que se llama Pueblo. Aquí ven la fecha. Martes 22 de julio de 1958. Y acá viene, en primera plana. Ha sido detenido el autor de los 4 asesinatos descubiertos ayer. Se trata de un chantajista y contrabandista de drogas, José Jarabo Pérez Morris. Éxito de la policía española. Pero como les decía, pues el propio que cometió el error fue él, ¿no? Al llevar a cabo la entrega de sus prendas. En el ABC, en otra fecha, ya después de su proceso, José María Jarabo en el banquillo dice que no quiso matar a la esposa ni a la sirvienta de Emilio Fernández. Mientras el Ministerio Fiscal quiere concretar el móvil del robo,
la defensa fija su atención en la toxicomanía del autor de las cuatro muertes. La estrategia de la defensa fue hacerlo pasar por el imputable, derivado de su adicción y del influjo de drogas. Pero el Código Penal Español, los criterios de la Audiencia Nacional, pues adoptaban, mantenían desde tiempo antes, la figura que se conoce como actio liberae in causa. Algo que nuestros códigos penales tomaron con la excepción, como se los platiqué, de la embriaguez absoluta. Caso que le permitía a la persona eludir la responsabilidad del hecho cometido. Va a meritar reformas, que vamos a platicarlas, pero esta figura de la acción libre en su causa, que toma su nombre de latín, simple y sencillamente se traduce en que no hay eximente de responsabilidad del autor en los hechos que comete cuando previo a ellos voluntariamente se ha colocado en un estado de intoxicación, voluntaria y conscientemente. Es decir, me voy a echar mis tragos para darme valor. Se echa sus tragos, se coloca en un estado semi-inconsciente, realiza los eventos, el otro dice, bueno, pues que yo no sé qué pasó. No, eso no le disminuye, no le exime de la responsabilidad. Acciones libres en su causa. Vamos, en su momento, les voy a platicar de una terrible violencia sexual ocurrida en un estado del sureste mexicano, hace no mucho, donde los autores del evento adujeron lo de la ingesta de cervezas que los llevó a perder la noción de todo y que no recordaban los hechos. Y vamos a analizar aquí la resolución, porque también, bueno, espero que nos dé tiempo. Quiero compartir con ustedes criterios actuales, resoluciones, argumentación, cadencia argumentativa, etc. Pero aquí tienen ustedes a el tremendo Jarabo. Murió, claro, murió por esta pena del torniquete, que se llama, o se llamó como, el garrote vil. Garrote vil, crack. Le rompieron el cuello y hasta ahí llegó el señorito Jarabo. Mucho de lo que generó expectación en el caso, adicional a la tragedia de los crímenes, es que se trataba de un personaje de las altas esferas. Y recuerdan lo que decía Sutherland, esa soterrada creencia de que las élites no cometen delitos. Bueno, pues Jarabo vino a tumbar un poco más, a derrumbar con sus brutales crímenes esa soterrada creencia. Bien, esta ya las vimos, esta las vimos ayer. Ahora vamos a esto que aquí es. Vamos a un poquito a la criminología, porque ya en la década de los 60, a mitad de los 60, se va a producir un nuevo posicionamiento teórico respecto al análisis del crimen. Y quiero invitarlos a que por favor participen con sus comentarios en el Face, ¿sí? Para poder, porque lo va a hacer unos ejercicios. Sí, sé que a veces tarda un poquito la señal en lo que llega al Face, en lo que va y viene, pero sí me interesa porque es importante. Por favor, entonces ayúdenme y ustedes escriben rápido y yo voy leyendo sus opiniones. Vamos a esta teoría que se llama Labeling Approach. El traducido es el etiquetamiento social. ¿Ok? Vamos a ver. Dos tipos de criminalizaciones, primaria y secundaria. Vamos a ver si estamos o no de acuerdo y si nos puede servir esta teoría, porque las teorías criminológicas son construcciones cognitivas que tienen como objetivo llevarnos a entender el oscuro y profundo motivo
que lleva a la persona a delinquir. Identificarlo, interpretarlo, comprenderlo y poder explicarlo. Esas son las misiones de las teorías criminológicas y de ahí deriva su importancia. Bien, la criminalización primaria es interpretada como un proceso de definición, posición que niega la naturaleza ontológica del crimen. Es decir, el crimen no es porque sea crimen, sino porque lo estamos definiendo. Ah, recordamos a Husserl, Edmund Husserl, el de la fenomenología, Alfred Schutz, que les estaba un poquito medio platicando ayer y que pues ya no, digo, no ha habido espacio para poder hablar más de ellos, Jean-Paul Sartre. Ah, bueno, todas estas cuestiones, ¡pum!, irrumpen en este posicionamiento. Por eso se dice, es un proceso de definición. La criminalización primaria, sustentándose en el criterio de que el delito es un fenómeno eminentemente normativo. Ah, es decir, el crimen es solamente lo que diga esto. ¡Ey! Sí, vamos a ver, pero ¿por qué? Eso no lo es todo. Esta selección definitorial, porque alguien selecciona y define, se realiza en el nivel de los comportamientos criminalizables, a partir de la decantación político-criminal de los bienes jurídicos necesitados de protección. El crimen siempre ha existido. Ha existido antes de que lo definiéramos como crimen. Matar a otra persona ha existido antes de que pudiéramos decir lo que acabo de decir. Así se haya dicho en arameo, se haya dicho en alemán, se haya dicho en germánico, se haya dicho en francés, en chino, en lo que sea. Antes de que nosotros lo pudiéramos decir, esos hechos ya existían, al igual que el robo, la violación y muchísimos más. Cuando inventamos el lenguaje, y empezamos a comunicar, también sucede lo que dice Nietzsche en La Gaia Ciencia. Hubo un momento en el universo en que un animal dijo, inventó el conocimiento. Y ese momento fue el más arrogante que ha existido en el mundo mundial. Entonces, cuando inventamos el lenguaje es el mecanismo de dominación, uno de los mecanismos más importantes de dominación. Por eso tantos autores estudian el lenguaje. Heidegger, Wittgenstein, el propio Foucault, su obra Las palabras y las cosas, por ejemplo. Bueno, entonces viene ahora un poder de definición. Usted define. Usted tiene el poder de definir. ¿Y cómo va a definir? Bueno, yo defino que esto hay que protegerlo. Bien, ¿cómo lo va a proteger? Ah, lo protejo con la amenaza de un castigo. ¿Cuál es la efectividad de la norma penal? No estoy hablando en el tema dogmático, ¿correcto? Sino estoy hablando ahorita en el aspecto criminológico. ¿Cuál es la efectividad de la norma penal? Aquí hay más de 800 comportamientos humanos, más de 800 comportamientos humanos. Y el hecho de que estén aquí los evita. ¿A quién le cabe en la cabeza que poniéndolos aquí los evita? La norma penal no previene ninguna conducta criminal. Si nos quedamos enjaulados en el concepto normativo y de que lo penal, su función es la protección de bienes jurídicos, entonces es un fracaso. Es un rotundo fracaso porque el crimen ahí está. Eso es lo que nos lleva, como dijera Jacques Derrida, a buscar la deconstrucción de los conceptos que nos han inculcado, porque normativamente pues hay un mundo, sí, hay un mundo del ser, hay un mundo del deber ser, pero el mundo del ser subsiste y el deber ser se queda lejos, hecho añicos por la conducta criminal. Entonces, dice, un aspecto importante a dilucidar radica en quién posee la capacidad potestativa o poder de criminalizar. ¿Quién criminaliza? Obviamente el jus puniendi, el poder punitivo que aquí estamos analizando, es una atribución de la organización político-estatal.
que en representación de la sociedad decide cuáles serán las conductas instituidas como tipos penales. Ya hemos debatido, los he invitado a debatir cuando hablamos y analizamos los temas del contrato social que viene desde Leviatán con Thomas Hobbes. Siempre uno pregunta, bueno, ¿y dónde está el contrato? ¿Quién lo firmó? Ah, no, es que ustedes firmaron un contrato en el que dijeron que el Estado es el que va. Ay, sí, ¿dónde está ese contrato? Bueno, es que debe de entenderse como tal, un ente racional. A ver, ¿quién es un ente racional? ¿Quién define? ¿Quién hace las construcciones? Aquí nos lo están diciendo. ¿El poder punitivo representa a la sociedad? ¿Quién representa a la sociedad? ¿Los diputados y los senadores los representan ustedes? Bueno, a lo mejor algunos sí. A lo mejor no se sienten representados. Será así, mi diputadaza, mi diputadazo, mi senadorzote, mi senadora. Igual, está bien, pero no he conocido casos como para poder hacer una teoría y decir si hay una representación por parte de. Porque lo que tenemos es que en el caso de los partidos políticos, ellos designan quiénes van a ser quienes representen al partido, no a la sociedad. Tienen que llegar a través del voto, que es diferente. Pero ya que representen a un grupo social. Pero bueno, entonces aquí nos dice, una representación de la sociedad decide cuáles serán las conductas instituidas como tipos penales. A tales efectos, el poder legislativo del Estado se arroga la definición legal del comportamiento lesivo que será merecedor de una respuesta punitiva. Entonces aquí tenemos los términos de Montesquieu. Ok, el poder legislativo dice yo decido. Pero ni tanto así, porque no va a ser precisamente el poder legislativo. Aunque estén instaurados, en teoría política, quien maneja el legislativo es el ejecutivo. A esta iniciativa. Quiero esto. De hecho, la criminalización primaria es un proceso de selección de los actos penalmente perseguibles. La criminalización primaria es qué vamos a castigar, qué vamos a prohibir. ¿Qué quieren prohibir el día de hoy? ¿Qué se les antoja prohibir el día de hoy? Hoy vamos a prohibir a Twitter. ¿Y por qué vamos a prohibir a Twitter? Vamos a prohibir a Twitter porque me está etiquetando que soy engañoso, porque me está etiquetando de que incito a la violencia. Vamos a emitir una norma ejecutiva por mediante la cual regulemos las redes sociales. Ok, ¿y mañana qué vamos a hacer? Mañana prohibiremos otra cosa. Y así. ¿Por qué? Porque el poder punitivo, que es la fuerza del poder político, se la pasa imaginando qué prohibir, qué castigar. Como en el caso del procurador, cuando Michel Foucault, en La Verdad y la Forma Jurídica, nos hablaba de la figura del procurador. Cuando el procurador le dice al rey, señor rey, usted encárguese de emitir ordenanzas reales prohibiendo y yo me encargo de ir a confiscar el conflicto. Eso subsiste hoy en día. Esto no ha cambiado. Que se le pongan diferentes palabras o se nos quiera presentar de una manera diferente es distinto. Pero lo que tiene que tener conciencia el poder punitivo es que ya no somos rebaño, que ya no se nos puede pastorear, porque necesitamos cuestionar al poder. Ahora, la criminalización secundaria. La actuación profesional de las agencias ejecutivas del sistema penal pone en funcionamiento el segundo proceso selectivo. La criminalización secundaria es un proceso caracterizado por la asignación criminalizante a un individuo concreto de una conducta prevista como tipo penal en la ley. Me explico. Esto que está acá es la criminalización primaria. Una bola de legisladores pone sus cabezas en unas máquinas, la máquina les hace una trepanación, esa trepanación va por unos ductos, entra una caja grandota que hace mucho ruido, y de repente sale esto, ¡rum!, ya salió. Proceso de criminalización primaria. Aquí está lo que está prohibido. Y después de que eso está prohibido, lo que sigue es que de aquí voy a sacar, como magia, esto que es una etiqueta. Ahora, ¿a quién se la pongo? ¿A quién le voy a poner esto? ¿A quién? Ah, van a decir, a quien cometió el hecho. Ah, a quien cometió el hecho o a quien yo seleccione aleatoriamente y le diga que él lo cometió. Porque
cuando me dicen que esto se le pone solamente al que cometió el hecho, regreso a lo que dijo Nietzsche en La Gaia Ciencia. Ese va a ser el momento más arrogante del sistema penal en el mundo mundial. Porque no se la ponen al que hizo el hecho, se la ponen al que debe de responder aleatoriamente por un hecho. Porque el poder punitivo es seleccionador. Y si no, les pongo este tema. ¿Cuántas miles de órdenes de aprehensión en México no se han ejecutado? ¿Cuántas? ¿Cuántos líderes criminales hoy en día siguen rascándose la panza? Ah, y esto entonces... Perdón, es que se la tengo que poner al que acabo de agarrar ahorita, que se robó la casa de un funcionario, o tengo que agarrar y ponérsela al notario que golpeó a su mujer y que lo vilarizaron. Ese sí lo pongo ahorita rápido. Pum. Ahí está la etiqueta, bien. Vean que sí funciona. No, señores. Estamos entendiendo cómo funciona el sistema y lo vamos a seguir cuestionando. Sid Moline y Larrauri Pilloan aseguran que el delito no se configura a los efectos del sistema penal en el momento de la comisión del hecho, sino cuando ese actuar infractor es detectado e interpretado como tal por el aparato de justicia criminal. Vamos a Minneapolis. George Floyd. ¿Qué dicen? Ah, es que aparentemente entregó un billete de $20 falso. Ok, entonces, este hecho lo interpreta el policía y el policía va y lo detiene. En ese momento es detectado el actuar como una infracción y el aparato de justicia criminal se pone en movimiento. ¿Y qué es lo que hace el policía? Mata a la persona. Listo. Si no hubiese esto, y si no hubiera habido quien lo filmara, el hecho habría sido tomado por el aparato de justicia criminal, se lo garantizo que no. Por supuesto que no. No habría sido tomado en cuenta, a pesar de que hubiese existido. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cuestionar cómo es que el hecho delictivo, ojo, vuelvo a insistir, sí, hay un hecho de privación de la vida, pero ¿cómo ese hecho puede llegar a entrar al proceso de criminalización secundaria? No necesariamente. Bien. Para el Abelian Approach, la selección de cuál individuo específico debe ser procesado, etiquetado, no se rige por criterios técnico-jurídicos, sino según estereotipos criminales que se estructuran en el imaginario de los operadores del derecho penal. Un ejemplo. Hoy, Minneapolis. Está un reportero de CNN, Omar Jiménez, de color, de mi color, morenazo. Está transmitiendo. Llega la policía y lo arresta. En la otra cuadra está un compañero suyo de CNN, pero que es blanco, y la policía lo deja trabajar. ¿Es o no es cierto esto que nos están diciendo? Labeling Approach señala que la selección de qué individuo debe ser procesado no se rige por criterios técnico-jurídicos, sino según estereotipos criminales que se estructuran en el imaginario de los operadores del derecho penal. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una construcción de un perfil de características raciales, físicas, sociales, que le permiten a un grupo de personas identificar a quien desde su perspectiva reúne esas características bajo una etiqueta, bajo un título. La rata, el bandido, por ejemplo. Eso es lo que lleva a la criminalización, porque el operador del sistema penal, le hace policía, le hace ministerio público, le hace juez, le hace custodio, actúan con base en estereotipos.
El mandato abstracto de la norma se desvía sustancialmente al pasar por el tamiz de ciertos filtros, altamente selectivos y discriminatorios que actúan guiados por el criterio del estatus social del infractor. ¿Es cierto o no es cierto? El estatus social de la persona detenida influye o no en, uno, que se le detenga, dos, el trato que se le dé durante la detención. ¿Cierto o no? Lo vimos en una de las tesis de la corte que decía, es individuo de categoría ínfima. Lo dijo la corte, lo leímos, se los puse acá, ¿lo recuerdan? Bueno, por tanto, si en el proceso definitorio de la criminalización primaria se escogen conductas, en la criminalización secundaria se escogen personas. Para legislar, escoge conductas. Para aplicarlo, escoge personas, independientemente de que se hicieron o no hicieron el hecho. Es así. La desviación es creada por la sociedad. ¿Cómo que la sociedad? Si los grupos sociales crean la desviación al hacer lo siguiente, hacen que la infracción constituya desviación porque aplican reglas determinadas a ciertas personas en particular y las califican de marginales. Como la telenovela esa, ¿no? O sea, la marginal esa. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del acto cometido. Ojo, una cosa es el hecho, sino la aplicación que los otros hacen de las reglas y las sanciones para un ofensor. El desviado es una persona a quien se le ha podido aplicar con éxito dicha calificación. La conducta desviada es una conducta así llamada por la gente. El que un acto sea desviado depende entonces de cómo reaccionan las otras personas frente al mismo. La desviación no es una cualidad presente en la conducta misma, sino que surge de la interacción entre la persona que comete el acto y aquellos que reaccionan ante el mismo. Y volvemos al planteamiento con el que iniciamos la primera sesión, ¿recuerdan? Teoría del conocimiento, cómo nos relacionamos con el conocimiento, con el objeto del conocimiento, cómo interpretamos el hecho, cómo interpretó hoy la policía de Minneapolis a un conductor, a un reportero de piel oscura y a un reportero de piel blanca. Ahí está. Todos los grupos sociales crean sus propias normas jurídicas o informales, pero en las sociedades modernas las reglas son el producto de la actuación de grupos sociales específicos que detentan el poder político y económico necesario para crearlas y aplicarlas al resto de los grupos sociales. Al respecto, Becker expresó, las diferencias en la capacidad de crear reglas y aplicarlas a otras personas son esencialmente diferencias de poder, ya sea legal o extralegal. Entonces, aquí vamos a parte final nada más. Dice, en consecuencia, el delito no es un hecho, sino una construcción social que requiere de un acto y una reacción social negativa. Y el delincuente no es el que delinque, sino aquel al que le ha sido atribuida la etiqueta de delincuente. Vamos a ver. Aquí es donde quiero su participación, por favor, antes de que terminemos, porque me volví a ir de fondo. ¿Qué actividades llegan a definirse como desviadas y por qué ellas y no otras? ¿Qué define a una actividad como desviada? ¿Cómo llega a definirse la actividad desviada? ¿Quién es definido como desviado? ¿Bajo qué condiciones una persona llega a ser definido como desviado? ¿Y qué efectos tiene sobre una persona que se le haya definido como desviado? Quiero que me digan, por favor, respecto de la siguiente imagen de esta persona que está ahí, si esa persona se debe de considerar desviada, sí o no, la persona que tienen ahorita en la imagen. Mientras aquí paso lista, voy viendo quiénes andan por ahí.
Bien, por ejemplo, don Heriberto Caravantes contesta, en teoría sí. Don César Osornio dice no. Montse Rizzo dice no. Shevchenko, por apariencia física, sí. Eloísa Gil Esquivel nos dice no. Fátima Zamora, no. Gloria Amador nos dice, no se debe considerar desviada de acuerdo a los principios de no discriminación. Marbella Soto, la apariencia física vulnera conciencias. Vero García dice no. Ruth Reyes, no. Alfredo Díaz Melo, no. Bueno, pero habrá quienes digan, sí, es una persona desviada. ¿En cuanto qué? ¿Desviado de respecto de qué? Y ahí voy a lo siguiente. Fátima Zamora, bueno, de acuerdo a lo expuesto, sí. Yana Córdoba, no. Vean. De acuerdo a la expectativa social, es desviado. Ah, la expectativa social. ¿Qué es la expectativa social? ¿Quién impone la expectativa social? ¿Las buenas conciencias? Hay una frase que siempre he criticado y que lo he compartido con ustedes. La construcción de la persona común. ¿Es una persona común? Entendería que esto, ay, ¿cuál es la persona común? ¿Quién la define? ¿Quién la construye? ¿Quién la determina? ¿Quién la respalda? Son abstracciones. Son abstracciones que se generan, diría Emilio Durkheim, en esa conciencia social que flota sobre nosotros, pero que solo determinada conciencia social puede llegar a tener un peso dominante. Y esas estructuras de conciencia social las crean grupos sociales afines al ejercicio del poder económico y político. Por lo tanto, dirían, es que es desviado a la expectativa social. Él debería de estar trabajando, no debería estar con los pelos así. Debería ser un hombre productivo, además debe ser un hombre atractivo y no de esas maneras que parece un marginal. ¿Me explico? Entonces, así es como se colocan las desviaciones. Entonces, si un policía llega y ve a esa persona, la va a apañar de inmediato porque va a decir, tú eres la rata. Tú eres un desviado. Eres un hombre peligroso. ¿Cómo va a ser peligroso? ¡Ah! Pero si él estuviera en un escenario cantando una canción como, por ejemplo, ¿cuál les gusta? Alguna de Nirvana, alguna de Guns N' Roses, alguna de Rammstein. Ah, dirán, ah, qué artistazo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es el escenario? ¿Son los momentos? ¿Quién construye la desviación? Bien, aquí Xochitl nos dice, ven qué interesante. La expresión de su personalidad no debería ser un elemento para señalarlo, pero sí es un determinante para crear una idea de su persona. Bien, vamos a la siguiente. Aquí. Ahora, quiero que me digan ustedes, ¿esta persona que tenemos ante nosotros es una persona desviada? Vamos a ver otras opiniones que nos dieron. Lourdes Vázquez nos dice, no, no es una persona desviada, la anterior imagen, sin embargo, es una de esas personas que son etiquetadas por su aspecto. Maggie Félix nos dice no, Laura no, es una persona. Gina Montalbán, bravo, nos dice no, es un joven que de alguna manera trata de llamar la atención a su manera. Montse Rizzo nos da un concepto que es importante, el de prejuicios. Alfredo Díaz Melo, libre desarrollo de la personalidad. Vero García, es un reflejo de su psique. Marbella Soto, subjetividades de quien ostenta el poder. Montse Rizzo, criminalización por apariencia, así es la criminalización secundaria. Ahora, esta segunda persona, ¿es un desviado? Heriberto Caravante dice no, César Osornio, claro que no, Alfredo Díaz Melo, no. Dice no, no es un desviado. Pero si volvemos al aspecto de lo que nos trató Merton, por ejemplo, del que se aparta porque no está cumpliendo con el ritualismo, entonces es una persona que es daña el constructo social porque no aporta nada. Entonces dirían, sí, está desviado nuevamente de la expectativa social, porque ahí está, sin trabajar, sin hacer nada, esperando que uno le dé. Entonces aquí es donde van a decir, vamos a crear un delito. ¿Cuál delito? Vagancia y malvivencia, para que se vayan a la cárcel, porque no deben estar aquí. Y en México, como ustedes ya lo vieron, hubo reformas que los mandaron con la pena de relegación a las Islas Marías. Aquí lo vimos, por eso le puse tanto interés al tema de los vagos y malvivientes. ¿Ok? Ahora, quiero que me digan sobre esta imagen que tienen ahora frente a ustedes. Don
Respecto a la anterior imagen, nos decía Gloria Amador, esta segunda persona no debe ser considerada desviada, es una persona en situación de vulnerabilidad. Monse Rizzo dice, no, es una persona en situación de calle que pertenece a un grupo vulnerable. Shevchenka, igualmente lo físico infunde temor. Lourdes Vázquez, no, más bien es una persona vulnerable. Arturo Rodríguez quiere que le comparta todo. A Laura Corona, no, pero por su condición física se aprecia alejado de la sociedad. Yo creo que no aporta nada. Monse Rizzo, y más que un desviado, puede ser considerado una victimaria, revisando su condición. Bien, vamos a la tercera imagen. Heriberto Caravantes considera que es una chulada. La pregunta es, ¿estamos ante una persona de conducta desviada o una persona desviada? Ojo con lo que pregunté. A ver, las y los leo. Porque tiene mucho que ver lo que estamos viendo en cómo nos relacionamos con el objeto. Shevchenka dice, es una modelo y no es una desviada. Alfredo Díaz Melo dice, tampoco. Laura Corona dice, es una persona a todas luces hermosa que trabaja. ¿Pero que trabaja en qué? ¿Trabaja en qué? Quinick Galman nos dice que es una vanidosa. Según la sociedad, se coloca en un objeto del deseo, dice Joan Carlo. Monse dice, tampoco me parece que es para considerarse como tal. César Osornio no es ninguna de las dos. Alfredo David Rosales Maciel no es desviada. Bien. Ter Almaguer dice, no, pero de acuerdo a la sociedad es una persona desviada. Exacto, lo que pregunta Xochitl Mellado, que es lo que estamos cuestionando. ¿Una persona desviada según quién o según qué? ¿Ok? Ninguna de las tres personas son desviadas. La tercera persona se está tomando una fotografía. Bueno. Y aquí es donde vienen los estereotipos. Prostitución, modelaje, sensualidad. ¿Ok? Bien. Vamos a la siguiente imagen. Y necesito que después de que ustedes la hayan visualizado correctamente, me digan si estamos ante personas desviadas. Mientras comparto algunos de los comentarios. Yania Córdoba dice que ninguna de las tres personas son desviadas. Gina Montalbán, la tercera persona se tomó una fotografía, bueno, como ya lo había comentado. Gloria Amador nos dice, esta mujer con el derecho de vestirse como desee y no debe ser considerada desviada. Lourdes Vázquez no dice tampoco. Joan Carlo, es la moda andar exhibiéndose. Ese es un temazo, Joan Carlo, que vamos a tratar adelante, ya cuando estemos más en nuestras épocas, como un síndrome. Esto, espero recordarlo lo temático. Expresa el poder de la personalidad a lo que te imagines. He ahí como hay interpretaciones, ¿no? Ahora, de esta imagen que tenemos ahora, ¿estamos ante personas desviadas? ¿Sí o no? Monse Rizzo, definitivamente no, ejercen sus derechos. Ellos son una familia diversa, no desviados. Como dice Gloria Amador. Con esta imagen hubo menos opiniones, ¿eh? Elia Bolaños, tercera imagen, se refiere a la mujer, no es una persona desviada, es modelo, y los modelos son muy disciplinados. Tera Almaguer nos dice, no son personas desviadas, pero los prejuicios lo ven mal. Marbella, en este momento no ya pertenecen a una sociedad incluyente, por lo menos en nuestro país. Fátima Zamora, no. Alfredo, no. Es una familia diferente. Está mal visto que homosexuales convivan con menores. Ninguno es desviado, sería prejuzgado por su apariencia. Ninguno es desviado, salvo que cualquiera de los cuatro exteriorice una conducta reprochable por el poder punitivo. Son una familia diversa, nos dice Shevchenka. Alfredo David Rosales, no, sin embargo, no son aceptados por toda la sociedad. Heriberto Garabante, sociedad de conveniencia, no, al contrario, me está su amor al bebé. Bien. En muchos auditorios de la República, hace algunos años que mostraba la imagen, era un escándalo. Un escándalo. Y voy a compartirles algo, una confesión que queda aquí entre nosotros.
en cierta parte del país, cuando terminé la cátedra, la clase, llega, llega un colega, llega un abogado muy simpático y me dice, oiga, maestro, yo sí me quedé impresionado con la última foto. Y le dije, ¿por qué? Por el mensaje que mandan con el mundo en sus manos, el mundo va a ser de ellos. Imagínense, ese fue el temor con el que se fue de la exposición. Pero bueno, cada quien hace una interpretación, ¿no? Entonces, esto de la criminología en el ámbito del etiquetamiento social nos ha puesto en jaque y en debatir qué es la desviación, quién la define, quién la determina, quién la construye. Imagínense, esos constructos son los mismos que han llevado a la creación de las normas cognitivas y al etiquetamiento de las personas a quien se va a seleccionar aleatoriamente a quien ponerle etiqueta de delincuente. Tremendo, ¿no? ¿Realmente habrá personas desviadas? Quizá el único ejemplo en el que se podría estar de acuerdo sería en este. Quizá. Bueno, eso ya es una decisión de cada quien. Y entonces, pues hasta aquí llegamos porque ya se nos acabó el time. Me da mucho gusto poderlos saludar. Hay muchos comentarios. Qué bueno, me da mucho gusto porque para eso es. Y bueno, pues que tengan una excelente tarde. Pórtense bien. No salgan, ya ustedes saben cómo está la situación en estos tiempos. Cuídense mucho y si me lo permiten, nos encontramos aquí mañana en punto de la 1 de la tarde. Pórtense bien. Ya no sé cómo salir, acá estoy. Y bueno, nos vemos. Que descansen.